por ahí dijeran, se nos fue. Bueno, amigos, aquí andamos al puro carajazo. Eso es todo. ¿Cuál es aquí su favorito ahorita de la carrera, compa? ¿Cuáles serán estos? Su dueño era un millonario que lo esperaba con ansias, quería verlo fuerte y sano. Pero le nació con asma. Cuando miró aquel potrillo con trabajos respirando, ve y mátalo de un balazo y lo entierras en el monte, pa' que no quede ni rastro. Pero aquel veterinario no más simuló el entierro. Le trasplantó los pulmones de otro caballo ligero y allá en lo alto de la sierra, del otro enterró los restos. Y no es mentira, oiga, hasta Durango. Pasaron 3 años, ni briznas del cuaco enfermo. Le faltaban manecillas pa' medirlo al segundero, 4 derbis seguiditos. Y le faltaba terreno. Lo acabó con los sayos de la Unión Americana. Lo corrieron en Montreal, en México y en Italia, y se trajo 3 coronas de los carriles de España. El pulmón, como le llaman, tiene rajada la panza. Cuando el veterinario le devolvió la esperanza, de billetes se ha forrado. Y en Durango está su casa.